universo. Jinete está enfermo. El Consejo Abrasado se niega a admitirlo, pero los que lo observamos teníamos que hacer algo. Un ataque abierto al Reino Oscuro violaría el tratado. Lo que propones es una locura. Israel, el mal oscurece cada rincón de la creación. ¿Y el cielo se queda esperando? Tenemos las manos atadas. Cuestionarles a ellos es cuestionar al Creador. ¿Crees estar mejor informado? Sí, viejo amigo. Lo creo. Cuando se rompan los sellos, el infierno enviará a sus elegidos para una declaración de guerra. Sus líderes se reunirán y es allí donde les cortaremos la cabeza a la bestia. ¡La Guardia Infernal está lista! Si se rompen los sellos, se desatará la guerra final. El reino de los hombres no lo aguantará y la tierra será destruida. No habrá guerra, Israel. Aplastaremos a los oscuros antes de que haya empezado. El pacto es un acuerdo sagrado. Aún en la victoria, nos enfrentaremos a la ira del Consejo. Llegarán y encontrarán los sellos intactos. Y será nuestra palabra, la palabra del cielo, contra el príncipe de las mentiras. ¿Lo ves ahora? Los sellos se volverán a forjar. Todos creerán que las legiones del infierno nos invadieron y que las llevamos ante la justicia. Por la gloria de la luz. ¿Lo harás? Azrael, viejo estúpido. Rompimos todos menos uno. Abaddon ordenó que no se dañara el último sello. Él mismo lo protegió. ¿Estás seguro? Sin duda. Nosotros no quisimos involucrar a los jinetes. Pensábamos que no tendríamos que hacerlo hasta que ya fue tarde. Y aún así debo pagar el precio de tu traición. ¡Traición! ¡Guerra! Aniquilarás a todos los involucrados y los harás pagar, empezando por este. No. Necio, es que niegas la voluntad del Consejo. Ya has oído la confesión del ángel. Ya no serviré más al Consejo. ¡Te creamos! ¡Nos perteneces! No habrás terminado hasta que destruyas al destructor. Equilibrio, ¿recuerdas? Levanta, Azrael vivirá mientras no sea útil. Y después cumplirás con tu deber.